La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Llegó regia de altivez, enfundada en un vestido blanco y un gasné. Bajó delicadamente la escalinata del hospital infantil, partiendo plaza y despilfarrando señorío. Era el verano de 1960. Monclova vivía su época dorada y María Félix vino como invitada especial del ingeniero Harold R. Papp a Altos Hornos de México. Doña Bárbara, en ese entonces de 46 años de edad, se abrió paso entre una gran multitud de trabajadores de Altos Hornos de México, que se arremolinaban para ver a la diva que había puesto a la comunidad artística a sus pies. María del Alma, ícono del cine de oro mexicano, era una estrella consagrada cuando visitó también el Hospital Infantil Campo de San Antonio. Hoy es el asilo de ancianos Monclova. El Hospital Infantil Campo San Antonio era entonces dirigido por Guillermo Guerra, reconocido pediatra. Ese día, la señora Susan Lowe Pop realizó un recorrido por las instalaciones junto a la actriz sonorense. Hay pocos datos sobre su llegada, pero en el libro de memorias de la señora Susan Lowe Pop, propiedad del Museo de la Biblioteca Pop, se informa el año de la visita y en el Museo Pop hay gráficas del acontecimiento. Meses antes, María rodó la película La Cucaracha con Dolores del Río y Emilio el Indio Fernández. En esa década, Monclova estaba en pleno desarrollo. La mujer de fuerte personalidad se mostró simpática con la gente. Fotografías de la época muestran cómo los obreros de Altos Hornos de México se acercaban a la diva para admirarla.